saludo, con absoluto respeto, profundo amor. Me alboroté con una película, como suele pasar. Y en esta ocasión es una película romántica y musical, Cyrano. Habrá gente que no les gusten los musicales, y pues así que a lo mejor no les interesa mi plática. A mí me gustan mucho los musicales. Soy un adicto al teatro musical. Me he acabado mi dinero en Nueva York, Broadway, Londres. Actualmente ya no visito esos escenarios, pero los visité con mucha frecuencia. Cyrano, un musical basado en un texto de teatro, sí, de Edmond de Rostam. La historia de un narizón, un hombre feo, que no se atreve a confesarle su amor a Roxanne, la hermosa. Y ella está enamorada platónicamente de Christian. Ah, es un triángulo de amor que ha recorrido muchísimas versiones. Hay unas sensacionales, una con Gérard Depardieu, buenísima. Par exemple, tenez, agresif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse pour boire. Faites-vous fabriquer un anap. Musical. Wow. A mí me encantó. La he visto 3 veces en estos días y quería compartirlo. Pleasure to meet you, Cyrano de Bergerac. You're a freak. Freak. Aunque no tenga rating, aunque no tenga muchas vistas, no me importa. Es un capricho. Es un capricho de un romántico porque es una historia de amor. Ya casi no hay historias de amor. Ni mucho menos gente que escriba cartas de amor. Yo sí. Yo sí, toda la vida he escrito cartas. Recuerdo al jefe de Radio 13, licenciado Carlos Quiñones, al que yo le escribía cartas, buenas, malas o enojado, y todas las guardaba en un cofrecito especial. Si ahí tengo tus cartas, intenso Houdini. En unas me pones, pero como trapeador, y en otras me alabas. Me encantas, sígueme escribiendo cartas. A mis amores, también les he escrito cartas. Ojalá algunos la conserven. En su momento fueron muy válidas. Y sigo escribiendo cartas. Cartas de amor, como las del Cyrano. Cyrano, en esta ocasión, la historia de Edmond de Rostam, que es una obra de teatro, que la han llevado en muchísimas ocasiones al cine. Un narizón feo, que no se atreve a confesar su amor a Roxanne. En esta adaptación titulada Cyrano, me encantó, me enloqueció. You're a freak. Freak. Enloqueció. Cuando supe que habían cambiado al narizón por un enano, dije, pues como que no me latía y no sentía atractivo de verla. ¿Por qué? Pues porque me cambiaban la historia original. Pero creo que en esta ocasión es la mejor versión que he visto del Cyrano en toda mi vida. The world will never accept someone like me and a tall, beautiful woman. We have no money. Qué bien está el actor, el que interpreta a Cyrano. ¡Wow! Un enanito guapo, talentoso, de una voz ronca, de una presencia cinematográfica estupenda, y no importa que sea pequeño, la pantalla lo hace grande, y su actuación, su entrega, lo hace aún más grande. Él es Peter Dinklage, famoso por Juego de Tronos y otras películas.
es Cyrano. Envueltos por la guerra, por los campos de batalla, él y su compañero, nuevo que acaba de llegar a reclutarse, Christian. Roxanne, al verlo en un teatro, se queda impresionada y se enamora, amor al instante, sin conocerlo, sin tratarlo, sin hablar con Christian. Y entonces Christian va a llevar cartas que no escribe él, cartas de amor que escribe Cyrano. Ella se va a enamorar de esas cartas, creyendo que es Christian, y no se va a dar cuenta que es el amigo de toda su vida. No es mi intención contar una historia que para muchos ya es muy conocida, y quizá para otros no. Lo que me encantó es la manera en que la presentaron. Peter Dinklage, mis respetos, un actorazo, conmovedor. La música que tiene la película, las canciones. Hay críticos que dicen, bueno, es que salen de repente las canciones. No, es un gran homenaje a las cartas. A las cartas sin destino, como diría Ernesto Alonso, cuando hizo una versión de esta historia con Jacqueline Andere, José Alonso y el propio Ernesto Alonso. Cartas sin destino. Yo escribo cartas. Toda la vida he escrito cartas. A mis padres, a mis hermanos, a mis amores. ¿Dónde quedaron mis cartas sin destino? Sigo escribiendo con esto. Si tú has perdido esa cualidad o nunca la has descubierto, te invito a que escribas 2, 3 líneas a quien más quieres, como el Cyrano, para que le llegues directo al corazón. Y la letra es inmortal. La letra no muere. Vamos a morir nosotros, los que escribimos esa carta. Pero la letra ahí estará. Vivirá. Bueno, luego las quemarán las cartas o las romperán. Pero quien las lee se queda con los sentimientos dentro. Cyrano tiene un texto maravilloso de Erica Smith. Ella misma lo escribió para teatro musical que hicieron hace algunos años. Su texto es maravilloso. Uy, es una adaptación que me enloquece, que me transporta. Mi intención es esa, transportarte, decirte que hay una historia de amor. Se llama Cyrano, tiene una música increíble, una coreografía fastuosa. El vestuario ni se diga, y el intérprete, hoy el Peter Dinklage, se la crees toda, todo lo que interpreta, todo lo que dice, es de una maravilla única. Roxanne, es una chica guapísima y de una voz muy bonita. Ella es Hayley Bennett. No tiene dinero, está huérfana, hay alguien de la opulencia de los reyes que la pretende, vive enamorada platónicamente de Christian, recibe cartas de amor de él, cree que es él quien las escribe. Hay una escena que inclusive van a un balcón y el que habla es Cyrano, que le presta la voz a un hombre que no tiene la menor inspiración para conquistar. Porque el amor hay que tener palabras. Las palabras, hay que buscar las palabras exactas, las que brotan del corazón para llegar al ser amado. No hay nada más bello que una carta de amor, escrita con sinceridad. Cuando nace esa carta,
de las entrañas de nuestra alma. ¡Ah! Cyrano. Cyrano. Una frase tremenda. El amor es un juego doloroso. ¿Quién no ha jugado a enamorarse? Sabiendo de por medio que viene el dolor. De lo contrario, no sería amor. Hay amores que duran mucho tiempo y que saben enfrentar ese dolor. Hablando se entiende la gente. Y que saben luchar esas dos personas por no caer en ese juego doloroso. Pero si uno de los dos, en ese sentimiento afectivo, no sostiene, no quiere enfrentar las cosas con verdad, no andarse escondiendo, no andando con indirectas. El amor es un juego doloroso. Y vaya que duele, pero vale la pena jugarlo, porque sin amor, la vida no vale nada. I have a confession to make. I am madly in love. Perhaps he feels the same. But I've never actually spoken to him. Of your love? Of anything. He is Christian. Porque al morir, continuaré viviendo con las palabras. Like Roxanne wants wit, romance, poetry. I don't know how to speak romantically. I am a poet. My words upon your lips. Es que dice, me rindo ante el amor. No quiero amar, porque el amor no hace más que lastimar. Pues hay que lastimarnos. Aunque lastime, no hay vida, no hay sentido en la vida si no descubres el amor. Yo lo he descubierto en una y mil facetas. Vivo enamorado, precisamente en este momento, de estar con ustedes tratando de conquistarlos con mis palabras, de enamorarlos, de decirles, hay un musical, se llama Cyrano, y es de un hombre que escribe cartas, y ella no sabe que él es el que escribe las cartas, y piensa que es el otro, y está enamorada a lo absurdo, y no ha visto muy bien ese amor. Y lo que pasa, y van a pasar los años, y va a haber un final climático, de los grandes finales de las novelas románticas. Actualmente la gente dice, no, si es romance, es cursi. Uy, el maestro Budín está hablando de cursilerías. No. Que me hable de cosas, de chismes, de las del Twitter, que se ponen otros rostros, otras caras, inventan cosas. O los que salen en calzones buscando pasiones. El amor existe. El amor nunca muere, aunque nos desgarre el alma. Speak to me like you do in your letters. You are a beautiful flower. Lo increíble del Cyrano es, y cada que me tiran, lo agradezco, porque caer en el suelo es como caer en el cielo. Nuestras almas se cargan de amor. Moriremos. Desaparecerá el cuerpo. Se irán acabando los huesos. Pero nuestra alma, esa alma cargada de amor, está por siempre latente. Y mi invitación a que se dejen empapar de amor, así con Cyrano. Yo tuve la oportunidad de ver un Cyrano en Broadway, pero muy malo, con muy mala música, muy mal adaptado. No me gustó nadita. Feo. El de Gerard Depardieu, el Cyrano de Bergerac, me encanta. Es muy bonito, es clásico. Este Cyrano me ha enloquecido.
bravo a sus protagonistas, como también lo es el amor. Les quiero. If anything for someone to say, all the words I don't have. We'll be right back.